A mí me gusta mucho tomar fotos urbanas. Okay. Con contenido social. Pero también me dedico a hacer cosas comerciales. Esta ciudad es una ciudad que tiene mucho empuje turístico. Entonces el flujo económico es alto y en la sociedad eso genera que haya muchos contrastes. Hay personas que son muy ricas y hay personas que son en extremo muy pobres, ¿no? No existe un término medio. Entonces esos contrastes a mí me gusta reflejarlos, ¿no? Hay mucha pobreza donde hay mucha riqueza. Entonces eso se ve, se puede apreciar. Quien sabe mirar, lo encuentra. Él está, apenas está siendo valorado, por así decirlo. Mucha gente, como podrían ver acá, pues hay diversidad, hay colores, hay muchas formas. Todo esto en las colonias, en los barrios, se da mucho, pero afortunadamente o desgraciadamente apenas se está dando a conocer, apenas la gente lo está viendo como, ya no lo está viendo como vandalismo, lo está viendo como un movimiento de expresión, como un arte ya alterno a todo lo que ya tenemos. Ahora, ciencia cierta es pintura aún así, pero pues lógicamente todos tienen un estilo y todos quieren comunicar algo de diferente o de alguna otra manera, perdón, quieren comunicar algo. Entonces ese es, no tienen los medios, pero esa es su forma de expresión, esa es su forma de que están diciendo las cosas. Eventos, pero poca información realmente. Hay lo que es danza, hay ópera, hay todo, pero hay poca información. Como que la información solamente es como para gente de sociedad, por así decirlo. Hay muy poca publicidad. Sí. Necesito que... Yo tengo las redes sociales, creo que sería más fácil compartir la información. A mí me gusta la ópera. Sí. Me encanta la ópera. Y el piano y todo eso. Pero sí. El arte en México es como muy menospreciada, realmente no hay como mucho, no se le da el valor que realmente debería o que en otros países se le da al arte como tal. Entonces yo siento que sí debería de haber como un poco más de apoyo por parte de las instituciones que se dedican a eso. Creo que realmente hay buenos artistas aquí en México, pero desafortunadamente tiene que emigrar a otros países porque aquí realmente no tienen el apoyo que necesitan para poder desarrollar. Y bueno, más que nada en general la cultura en México, si no tenemos mucha cultura, que yo siento que las empresas se han apoderado, como han privatizado como todo lo que realmente es del pueblo, supongo. Las zonas arqueológicas, las playas, todo eso realmente ya no nos pertenece como pueblo. Hace las obras de arte, tiene su local aquí a la vuelta. Es muy raro encontrarlo ahí, pero... Sí. Y en algunas partes de la ciudad los muchachos se ponen a pintar y es un delito. Sí. Es un delito, no está permitido. Sí. Y a veces el gobierno da paredes para que los muchachos puedan expresarse y ahí pintan. Sí. Acabo de ver un video de un mexicano que va a hacer grafitis en Dubái. Uh-huh. Acabo de verlo hace poco. ¿Y chico de Cancún? Un chico de Cancún. Wow, okay. México es muy rico en lo que es mucha cultura, pero sí nos falta a nosotros los mexicanos tener un poquito más enfocado en lo que es ese. Sí. Sí, porque nosotros los mexicanos como que no le tomamos a veces mucha importancia a lo que es el arte, aunque sí tenemos mucha cultura. Sí, ok. ¿Y de otro arte como danza o teatro? Sí, he escuchado algunas obras sobre teatro más que nada, uh-huh. Pero aquí en Cancún no sé si hay ganas de teatro. Bueno,
sé, algún teatro está por la Portillo, me parece, pero no he ido a ningún.